profesionales de la salud, representados por AMPROS, estamos aquí en la Casa de Gobierno diciéndole al Ejecutivo que no lo vamos a tolerar más. No vamos a tolerar más la destrucción de la salud pública. Mes a mes, los profesionales de la salud van abandonando la salud pública, culpa de la falta de políticas, de planes, de programas, para beneficiar a aquellas profesiones que son recursos humanos críticos y que están, te diría, yéndose de la provincia, del país o a la parte privada. 13 profesionales, 13 profesiones, y hay algunas que están lamentablemente desapareciendo, como la pediatría, la neonatología, la terapia intensiva, bueno, la anestesia. Bueno, ellos son los que están en crisis en este momento, una crisis sin precedentes. No solamente estamos luchando por el salario, sino estamos luchando por ustedes, por los mendocinos, porque afecta no solamente a lo estatal, sino a lo privado también, porque son los talentos los que se forman aquí para justamente con la mejor medicina. Aquí está la mejor medicina y los estamos perdiendo, lamentablemente.